Sí, mis hermanos muy queridos, vamos a hablar sobre aquello que es propio y característico de nuestra fe cristiana. Vamos a hablar de lo que se llama el corazón, el centro de nuestra fe. Vamos a reconocer qué es lo propio de Jesucristo, qué es lo que Él trae que nadie más trae, qué es lo que Él regala y que nadie más regala. Pienso que este tema es muy importante porque en la época en que vivimos a veces se presentan las religiones como si fueran lo mismo. Es decir, como que da casi lo mismo creer en una cosa o creer en otra. O da casi lo mismo creer o no creer. Algunas personas piensan que la religión es una decisión privada, es una decisión que cada cual toma y que en realidad no importa para la vida de la sociedad como tal. Se supone, esta gente supone que eso no importa porque en la sociedad lo que necesitamos es que la gente sea respetuosa, que la gente sea honrada, que la gente sea sincera. Es decir, se necesitan unos cuantos valores para la convivencia social y ya lo que tú creas, eso es únicamente como para tu mente, como para tu casa, como para ti mismo. Es decir, la idea que existe hoy es que la religión es un asunto completamente privado y que por consiguiente es como una especie de fantasía que cada uno tiene ahí en su cabeza y si le funciona bien eso a usted, eso está bien para usted. ¿Qué es lo que trae Jesucristo? ¿Cuál es su mensaje? ¿Qué es lo propio de Él? Da lo mismo creer en Jesucristo que creer, por ejemplo, en Alá o creer en las enseñanzas del Buda, o creer en los dioses del hinduismo. Da lo mismo creer en Jesús que, por ejemplo, creer en la suerte, o creer en los amuletos o en los maleficios. Da lo mismo creer en Jesús que creer en el ser humano. Hay gente que dice hoy, yo no soy un ateo, yo soy un humanista, yo no lucho contra Dios. Mi guerra no es contra Dios, sino simplemente yo estoy luchando, estoy trabajando por el bien del ser humano. Y por eso nosotros, eso dicen los ateos contemporáneos, aunque ellos no se llaman ateos, y por eso nosotros somos humanistas, es decir, nosotros estamos buscando el bien de la raza humana. Son muchas preguntas y es un poco confuso. A veces es un poco confuso, es decir, ¿qué significa creer en Cristo? ¿Qué es lo que me trae Cristo? ¿En qué se diferencia Cristo de otros maestros espirituales? ¿En qué se diferencia Cristo de otros profetas, de otros líderes o fundadores de religiones? ¿Qué es lo que hace distinto a Cristo de Buda, por ejemplo? ¿O qué hace diferente a Cristo de los profetas del Antiguo Testamento? ¿Y por qué es necesario conocer el corazón de nuestra fe? ¿Por qué es necesario conocer lo propio de Cristo? Muy sencillo, porque uno no valora lo que no conoce. Cuando uno empieza a conocer la riqueza que es Jesucristo, uno dice, no lo cambio por nadie. Este es mi Señor y mi Salvador. Ahora reconozco el valor de esa joya preciosa que es mi fe en Jesús. Y yo no quiero cambiar a mi Señor Jesucristo por nada ni por nadie. Para valorar nuestra fe, necesitamos conocerla. ¿Qué es lo propio de nuestra fe? Cuando descubras el tesoro que significa tu fe, la fuerza, la luz, la belleza y la vida que están en tu santa fe católica, entonces tú
vas a sentir que ahí está la respuesta, no solo para muchas de tus preguntas y necesidades, sino para muchas necesidades y preguntas de nuestro mundo. Y descubrirás que la fe no es algo para tenerlo escondido o tenerlo como en privado, sino vas a descubrir que la fe es algo que necesita ponerse, como dijo Jesús, como una lámpara que alumbra a todos los de la casa. Nuestra fe no es una enfermedad, no es un pasatiempo, no es una vergüenza. Nuestra fe es un tesoro que viene del cielo, es un tesoro que ilumina nuestra vida y que a través de nuestra vida quiere y puede iluminar al mundo entero. Yo no solo quiero que creas, es decir, que tengas fe, yo quiero que te sientas feliz de creer, feliz, gozoso en tu fe y por consiguiente comprometido en extender, en irradiar esa fe a otros hermanos y hermanas. Cuando uno no sabe el tesoro que tiene, uno lo esconde y a veces lo pierde. Uno lo oculta y a veces lo pierde. Pero cuando uno empieza a descubrir el valor de la fe, ya no la esconde. No se trata de caer en fanatismo, ni se trata de caer en opresión a otras personas. No se trata de convertir a la gente a la fuerza, es un peligro que también existe. A veces caemos en fanatismo y a veces queremos imponer a las otras personas la conversión, a convertirlas por las buenas o por las malas. Eso no funciona. Así no es. Pero si tú muestras, si tú dejas que irradie tu fe, esa misma belleza atraerá a otros hermanos y hermanas a la obediencia y el amor a Jesucristo. Entonces, por eso nos hacemos estas preguntas. ¿Qué es lo propio de Jesucristo? ¿Cuál es el tesoro que Él me trae y que nadie más puede traerme? No es una pregunta tan fácil, porque realmente en este mundo ha habido muchas personas sabias, muchas personas inteligentes y podemos decir también muchas personas bondadosas. Si pensamos, por ejemplo, en Buda, Gautama Buda, pues una persona con una vida, podemos decir, bastante limpia, bastante generosa y de algún modo bastante espiritual. Además, muchas de las cosas que dicen estos maestros espirituales suenan muy bien. Y lo mismo si pensamos en las distintas ramas o denominaciones de los cristianos, pasa algo semejante. Si oímos una predicación de un pastor bautista, una persona que esté bien formada, uno dice, pero al fin y al cabo, entonces, ¿cuál es la diferencia con lo mío? Ah, bueno, que ellos no quieren a la Virgen, o no predican de la Virgen. Bueno, no es una tontería, pero yo muchas cosas que oigo allá me gustan mucho. Y hay muchos católicos que eran de familias fuertemente católicas en sus países de origen. Y cuando cambian de país, por ejemplo, cuando llegan a los Estados Unidos de América, entonces no saben a dónde ir, necesitan un alimento espiritual y a veces pasa que la gente abandona su fe católica. Dejan sin mucho dolor y sin hacerle mucho luto, dejan la confesión, dejan la Eucaristía, dejan el Papa, dejan la Virgen, dejan y sienten que son, entre comillas, detalles, aunque por supuesto no lo son, sienten que son detalles y empiezan a asistir a una iglesia bautista, a una iglesia evangélica o una congregación de estas que llaman no denominacional, que traba lenguas, no denominacional, es decir, sin denominación. Por supuesto, ellos no se presentan como no denominacionalistas, sino se presentan como cristianos. Nosotros somos cristianos a secas, cristianos. No me pongas más etiquetas. Y hay gente que se puede confundir. Entonces, ¿qué es lo propio de Cristo? Entonces, ¿qué es lo propio de mi fe?
¿O será que todo da lo mismo? ¿O será que yo soy católico porque mi mamá es católica? ¿O porque si me cambio de religión, pues qué escándalo con mi mamá? Tal vez en algunas de las familias de ustedes, esta predicación es un drama, porque tal vez una parte de tu familia ya no es católica. O tal vez algunos de tus hijos de pronto te sale con esta sorpresa. Mamá, yo no quiero volver a la misa. ¿Y por qué, hijo? Porque yo no veo necesidad de eso, mamá. Porque la verdad, mamá, es que yo ya no creo en Dios. ¡Escándalo! ¿Qué podemos nosotros descubrir como tesoro de la fe? Cuando un muchacho dice, mira, lo que pasa es que yo ya no creo en Dios. A mí me parece que todos tenemos que ser justos, que todos tenemos que ser honrados, tenemos que ser honestos. Yo te voy a respetar a ti, tú me vas a respetar a mí, pero yo no veo necesidad de creer en Dios. Para nosotros ese es un escándalo y es un dolor. Pero si nos preguntaran, bueno, ¿y esa persona qué ha perdido? Bueno, pues ha perdido la fe. ¿Pero qué ha perdido con la fe? Pues, no sé, pues ha perdido la esperanza de vida eterna, tal vez, o ha perdido los sacramentos. Tenemos que reconocer que el panorama es un poco confuso. Tenemos que reconocer que es fácil confundirse en este tema, porque uno dice, pues sí, al fin y al cabo, pues algunas mamás dicen, yo tengo un hijo que es testigo de Jehová, por ejemplo, una señora muy amiga mía, ¿no? Tiene un hijo que es testigo de Jehová, el otro está en este movimiento de la nueva era y entonces está dedicado a la naturaleza, el sol, la nutrición, la meditación, y dice la señora, bueno, pero mi hijo es buena persona. Y dice uno, pues claro que es buena persona, pero ¿tendría yo que desear que ese muchacho vuelva a la fe? Pues sí. ¿Y qué gana ese muchacho volviendo a la fe? Fíjate que todo va a la misma pregunta. ¿Qué es lo propio? ¿Cuál es el corazón de nuestra fe? Esa experiencia fundamental, ese centro, ese corazón de nuestra fe, mis hermanos, tenemos que tenerlo muy claro. Tenemos que tenerlo muy claro para saber con perfecta y nítida y perfecto y nítido conocimiento si yo me aparto de Dios, si yo me aparto de Cristo, lo que yo estoy perdiendo es esto. Y si yo me acerco a Cristo, lo que yo estoy ganando es esto. ¿Quién es Jesús? ¿Es un predicador de la honradez, la justicia y que seamos buenas personas? Hay gente que dice, mira, en realidad no necesitamos la fe cristiana. Y dicen eso porque sienten, mire, la fe es para que uno sea buena persona. Pero yo para ser buena persona no necesito creer en Dios. La fe es para que uno sea honrado, pero yo para ser honrado no necesito creer en Dios. Y la fe es para que haya justicia en el mundo, para que todos seamos justos los unos con los otros. Pero para que haya justicia en el mundo tampoco se necesita creer en Dios. Conclusión, ¿para qué se necesita creer en Dios? Pero yo hago esta pregunta, ¿y para qué vino Jesús? ¿Para que nosotros fuéramos honrados, justos y buenas personas? Quedémonos solo con esas dos, con dos. Vino Jesús al mundo para que todos fuéramos honrados y buenas personas. Es decir, ¿sus enseñanzas son para eso? ¿Solamente para eso? ¿Para que seamos honrados y seamos buenas personas? ¿O será que Jesús vino para algo más? Vamos a mirar el Evangelio y encontramos en el Evangelio que Jesús predica, que Jesús tiene una cantidad de enseñanzas, pero resulta que al final del Evangelio Jesús padece y muere. Muere dolorosamente en la cruz.
¿Qué me dice Jesús ahí? Es decir, Jesús, cuando lo atrapan, cuando lo azotan, ¿fue por predicar que teníamos que ser honrados y buenas personas? ¿Solamente por eso? ¿Eso es todo el mensaje de Cristo, que tenemos que ser buenas personas y tenemos que ser justos unos con otros? Para predicar eso no se necesita hacer milagros. Para predicar eso no se necesita expulsar demonios. Pero sobre todo, para predicar eso no se necesita llegar hasta la cruz, hasta las llagas, hasta la sangre, hasta la corona de espinas, hasta el sepulcro. ¿Por qué llegó Jesús hasta ese extremo? ¿Qué es lo que Jesús trae a la vida que queda manifiesto en su sacrificio? Porque yo me doy cuenta de una cosa: Buda predicó y Jesús predicó, pero Buda no murió como murió Cristo. Parece que lo propio de Cristo está en su manera, no solo de vivir, sino sobre todo en su manera de morir. Parece que especialmente en su manera de morir, Jesucristo manifiesta algo que es mucho más que el simple mensaje: seamos buenas personas, seamos honrados. Jesús, mis amigos, Jesús tiene un mensaje que es mucho más grande que: sé bueno, pórtate bien, pórtate bien. Ahora ya podemos resumir esas dos, mira. Ser honrado y ser buena persona. Eso es más o menos lo que todos los papás le dicen a todos los hijos: pórtate bien. Para eso vino Jesús, para decirnos que teníamos que portarnos bien. Para eso no se necesitaba que viniera. Para eso, para decirnos que nos portáramos bien, ya hay mucha gente que nos ha dicho que nos portemos bien. Todos los profetas del Antiguo Testamento, Moisés en primer lugar, Moisés, con todos aquellos mandamientos y con todas esas disposiciones que él estaba diciendo a los israelitas: pórtense bien. Para decirnos que nos portáramos bien, no se necesitaba que viniera Jesús. Y para decirnos que nos portáramos bien, no se necesitaba que Jesús llegara hasta el sudor de sangre, hasta la angustia, hasta las llagas, hasta la cruz, hasta la muerte, hasta el sepulcro. ¿Qué es lo que Jesús viene a traerme? ¿Cuál es el mensaje de esa sangre? ¿Por qué Jesús llega hasta la sangre? ¿Por qué Buda no llega hasta la sangre? ¿Por qué Mahoma no llega hasta la sangre? ¿Por qué Confucio no llega hasta la sangre? ¿Por qué Marx no llega hasta la sangre? ¿Por qué Jesús no es simplemente un filósofo o un maestro detrás de un escritorio ofreciendo palabras bellas, poéticas o sabias al mundo? Jesús dio palabras sabias y poéticas, pero dio algo más. Dio su sangre, su dolor. ¿Qué hay en ese dolor? ¿Qué hay en esa sangre? ¿Qué es lo que produce esa sangre? Este es el mensaje. Yo creo que nos estamos acercando a algo fundamental. Tenemos que encontrar qué es lo propio de Jesucristo, porque no queremos que nos cambien a Jesucristo. Y solamente si descubrimos el valor, la unicidad, la particularidad, la singularidad de Jesucristo, solamente si descubrimos qué es lo propio de ese Señor Jesús, solamente así, mis hermanos, solamente así aprenderemos a valorar lo que Él nos ha dado, y a amarlo, y a agradecerlo, y a predicarlo. ¿Qué hay en esa sangre del Señor? ¿Qué es lo que Él muestra ahí? La primera conclusión firme que tenemos es esta: Jesús es un maestro, pero es mucho más que un maestro. Porque los maestros mueren tranquilos en su cama como Buda. Los maestros mueren tranquilos rodeados de su familia y amigos como Mahoma. Los maestros
no mueren como murió Jesús. ¿Por qué a este maestro, si solamente era un maestro, por qué a este maestro lo atacan así, lo golpean así, lo torturan así? ¿Por qué esa tortura y por qué él se deja torturar? ¿Qué hay en esa tortura y qué hay en esa carne desgarrada? ¿Qué hay en esas heridas? ¿Qué hay en esa cruz? Lo propio de mi Señor Jesucristo no son palabras solamente. Sus palabras son sabias, sus palabras son bellas, pero lo propio de Él está en la sangre, en el sacrificio, en la cruz. Ahí está lo propio de Él. En eso Jesús no se parece a nadie más y no me lo dejo cambiar. Ese es mi Señor Jesucristo. Pero ¿qué hay en esa sangre? Jesús habló, pero luego cuando llegó al momento de su pasión, según dice la Escritura, en silencio como cordero llevado al matadero. Lo que más hizo Jesús en su dolorosa pasión fue callar. ¿Por qué ese silencio? ¿Por qué ese silencio? ¿Qué me enseña este maestro que está más en su silencio que en sus palabras? ¿Qué me enseña este maestro que está más en las gotas de su sangre que en las gotas de su sudor? ¿Qué me enseña este maestro cuya cátedra es una cruz? ¿Qué me enseña este maestro que hace que él sea más que un maestro? ¿Qué es lo propio de su enseñanza? ¿O de pronto es más que una enseñanza? Bueno, ¿y qué es una enseñanza? Una enseñanza es un conocimiento que alguien me ofrece y que yo recibo. La persona que llamamos maestro da un conocimiento. La otra persona que llamamos discípulo recibe ese conocimiento. El maestro da el conocimiento y el discípulo recibe el conocimiento. Ahí está. Pero hay algo interesante. El discípulo es quien tiene la tarea de aplicar el conocimiento. Es decir, el maestro, que el maestro puede ser Buda, o puede ser Mahoma, o puede ser un pastor, o puede ser un filósofo, el maestro da conocimientos. Los discípulos reciben el conocimiento. ¿Y quién tiene que aplicar el conocimiento? El discípulo. Eso quiere decir que la fuerza del conocimiento, la fuerza de la enseñanza, finalmente está toda en la manera como el discípulo aplique la enseñanza. La manera como el discípulo aplique la enseñanza, si la aplica bien, entonces saca mucho provecho. Si la aplica mal, entonces saca poco provecho. Es decir, que la eficacia de la enseñanza está en el discípulo, porque es el discípulo el que tiene que hacer la fuerza. Es el discípulo el que tiene que aplicar. Pero aquí es donde aparece algo extraordinario. Resulta que Jesús tiene algo más que una enseñanza. Esto se ve muy bien en la diferencia entre Moisés y Jesús. Moisés fue un gran maestro, y mostró unos caminos, unas rutas suficientemente claras como para que los hebreos supieran: aquí está el bien, aquí está el mal. Pero ¿a quién le tocaba hacer la escogencia entre el bien y el mal? Pues al discípulo, es decir, a Israel. Moisés le predica a Israel, al pueblo de Israel, y es Israel el que tiene que hacer la elección y el que tiene que hacer la fuerza. Acepto y abrazo el bien, rechazo y me alejo del mal. Pero ¿quién tiene que hacer la fuerza? Israel. La gran novedad, este es el punto central, mis hermanos.
La gran novedad con Jesucristo es que Jesucristo trae no solo la enseñanza, sino la fuerza. Todos los demás, incluido Moisés, todos los demás, incluido Buda, todos los demás, incluido Mahoma, son maestros que dan enseñanzas, pero a ti te toca hacer la fuerza. Jesús, en cambio, da la enseñanza y da la fuerza, de manera que la eficacia no es la eficacia de tu voluntad, sino es la eficacia del regalo de su voluntad, la del Señor. Es el regalo de su amor trabajando en ti. Todos los demás, incluyendo Moisés, incluyendo Buda, incluyendo Mahoma, te dan una enseñanza, pero luego te toca a ti hacer, tú solo tienes que hacer la fuerza para aplicar la enseñanza. En cambio, Jesús te da una enseñanza, pero sobre todo te da esa fuerza. Jesús no solo trabaja en tu cabeza para darte un conocimiento, sino que trabaja en tu corazón, cambiando ese corazón para que pueda decidir lo que es bueno, para que pueda abrazar lo que es bueno y pueda rechazar lo que es malo. Es decir, que lo propio de Jesucristo está en esa obra, no es una palabra, está en la obra por la cual Él transforma el corazón. Esa obra, esa invasión de amor, esa invasión del poder de Dios entrando en nuestras vidas, ese alud, esa avalancha, ese terremoto que sacude, conmociona y transforma, eso es lo que nosotros llamamos gracia. Gracia. Gracia, palabra que viene del griego y del latín, significa regalo. ¿Cuál regalo? El regalo de que Jesús no solamente me cuenta lo que es bueno, sino que me hace capaz de realizarlo. No solamente me dice qué es lo bueno, sino que penetra, invade, inunda mi corazón para que yo pueda, para que yo quiera, no solo pueda, sino quiera el bien que Él me pide. Entonces la diferencia entre Jesús y los demás es que los demás te cuentan qué sería lo bueno. Jesús te dice qué es lo bueno y trabaja en ti para que lo logres. Entonces Jesús te da no solo luz, sino te da gracia. Buda tiene palabras preciosas. Casi todo lo de Buda es muy interesante. Algunas cosas obviamente no me gustan. Esa manera como Buda quiere la desaparición del individuo, la desaparición del yo, es una cosa que es contraria al acto creador de Dios. Eso no me gusta de Buda. Pero Buda tiene una cantidad de cosas interesantes. Sin embargo, mis hermanos, la enseñanza de Buda es la enseñanza de Buda. Y el que quiera volverse budista tiene que aplicarlo él. En cambio, la enseñanza de Cristo no es solo la enseñanza de Cristo, sino es la palabra de Cristo obrando en mí. Ese es el corazón de nuestra fe, que Jesús no es solo una palabra, sino Jesús es una obra. Jesús no solo dice, sino que Jesús obra. Jesús actúa en mí. Ningún budista dice eso. Ningún budista dice, el Buda me enseñó esto y el Buda trabaja en mí. No, el Buda está allá, se murió hace no sé cuánto, se disolvió en Nirvana. A mí es el que me toca trabajar. Ningún musulmán dice, Mahoma trabaja en mí. No, allá está el musulmán, allá está Mahoma. Mahoma dejó el Corán, yo estudio el Corán, yo aplico el Corán. ¿Quién tiene que hacer la fuerza? Yo. En cambio, nosotros decimos, allá está Cristo, Cristo predicó, Cristo enseñó, pero Cristo está aquí, y Cristo obra aquí, y Cristo obra en mí. Entonces no está solo allá, sino que está acá. Esa es la gracia, la gran palabra de la fe cristiana, es la palabra gracia. ¿Y en qué consiste? Es la invasión de amor, es el alud de misericordia, de poder y de luz que entra en mi vida,
cuando yo creo, cuando yo acepto el mensaje de Jesús, cuando yo acepto el mensaje y la propuesta de Jesús, no le estoy diciendo solamente que sí a una enseñanza, sino que estoy abriendo la puerta para que entre la inundación de su amor, la inundación maravillosa de su gracia. Esa es la gracia, la palabra gracia. Si ustedes quieren sintetizar la Biblia entera, el mensaje de la Biblia, en una sola palabra, ¡ay, qué trabajo! Pero tal vez esa palabra tendría que ser la palabra gracia. Hay una invasión, hay una inundación de amor que ha sucedido por voluntad del Padre Creador de todas las cosas, el cual, compadecido del extravío de los hombres, en primer lugar les mandó un maestro llamado Moisés. Ese maestro tenía como tarea despertar nuestras conciencias para que reconociéramos el bien y el mal. En ese ejercicio nos dimos cuenta de cuán torcidos y resistentes y cuán rebeldes y orgullosos son nuestros corazones. Entonces, Moisés nos llevó a reconocer qué es lo bueno y qué es lo malo, y nos llevó también a conocer que nuestro propio corazón es duro, que somos de dura cerviz, que somos duros para obedecer. A eso nos llevó Moisés. Y nos llevó Moisés, despertando nuestra conciencia, nos llevó al reconocimiento de que no solo necesitábamos una luz, sino necesitábamos que alguien nos cambiara. No solo necesito que me digas qué es lo bueno, Señor, sino que me ayudes a hacerlo. Y eso fue lo que nos trajo Cristo. Y esa ayuda, esa acción interna, eficaz, que viene de Dios y que hace nueva tu naturaleza, eso es lo que se llama gracia. ¿Y quién predica eso? Nosotros, los cristianos. Eso no lo predican los demás. Eso no lo predican los que hoy se llaman humanistas, que en realidad son ateos. Cuando ustedes oigan hablar, sobre todo los que están terminando su secundaria, van a entrar al college, ustedes van a oír hablar de humanismo y de humanistas. Hay autores como Peter Singer, como Daniel Dennett, como Richard Dawkins, que son los grandes ídolos del mundo académico en Inglaterra, en Canadá, en Estados Unidos, en el mundo anglosajón y en Australia también. Estos señores son ateos, pero ellos no se presentan como ateos, se presentan como humanistas. Y ellos dicen, estamos trabajando por un mundo mejor y estamos trabajando por la honradez, la sensatez, estamos trabajando por el buen entendimiento. Sí, con el poder de la razón humana yo puedo darme cuenta de qué es lo bueno y qué es lo malo. Lo mismo que con Moisés, lo mismo que con Buda, lo mismo que con Mahoma, pero el problema no es ese. El problema es que el corazón humano muchas veces sabe lo que es bueno y no lo quiere. Sabe lo que debería hacer y no lo hace. Ese es el problema. El problema grave, el grave problema, es que el mal sabe rico. Ese es el problema. El problema es que el mal sabe delicioso, tiene buen sabor. Ese es el grave problema. Y por eso, uno necesita no solo que le digan dónde está el mal, la gente lo sabe. La gente lo sabe. La mayor parte de la gente sabe cuando está haciendo el mal. Sí lo sabe. Y el que roba y el que asesina. A mí me impresiona mucho el robo, ¿saben por qué? Porque en mi país, como en muchos de nuestros países, hay mucha gente con muchas necesidades. Y yo siempre había pensado que la gente robaba por necesidad. Pero la mayor parte de los robos, y sobre todo los grandes robos, no son por necesidad. La gente no roba por necesidad. En Francia, en Alemania, en Inglaterra y donde yo vivo, en Irlanda,
Recientemente, es en los últimos 2 o 3 años, se han destapado una cantidad de escándalos de funcionarios públicos aceptando dineros que no les corresponden, o lavando dinero, o todo tipo de crímenes, y no tienen necesidad. ¿Por qué unos hombres de esos? Mire, les cuento, por ejemplo, esta historia de Irlanda, país al que amo mucho y con el que estoy profundamente agradecido. Resulta que el ministro de Transporte o de Hacienda, ahora no recuerdo, de allá de Irlanda, es un hombre que gana, o sea, el sueldo que ese señor tiene, pagado en euros, en un país próspero como es Irlanda hoy, bendito sea Dios, ese señor tiene un sueldo que le alcanza y le sobra para todo lo que él quiera. Ese hombre tenía una casa grande de su propiedad en Limerick, ciudad del oeste irlandés. Y él quería pintar su casa, quería darle una pintura y ponerla al día, ¿no? Ponerla al día, esas reparaciones y grietas y, bueno, todo eso, que quedara como nueva su casa. Eso vale algún dinero, unos cuantos miles de euros. Pero eso no es problema para un hombre que gana el dinero que él tiene. Pues este señor utilizó dinero de los impuestos de los irlandeses para que le pintaran la casa de él. ¿Por qué este hombre que no necesita ese dinero se roba 15 o 20 mil euros o lo que valga esa pintada de su mansión? ¿Por qué él hace eso? ¿Ese hombre no sabe lo que está haciendo? Pues claro que lo sabe. Claro que lo sabe. ¿Acaso él necesita eso? No. Él puede comer todos los días en los mejores restaurantes, darse las mejores vacaciones, poner a sus hijos en los mejores colegios, tener los autos últimos modelos. ¿Por qué él se roba 15, 20 mil o 25 mil euros para pintar su mansión? ¿Por qué él saca ese dinero del Estado? ¿Por qué lo hace? Por el placer de hacerlo, porque quiere sentirse poderoso, porque quiere salirse con la suya, porque le gusta. Y los escándalos que han sucedido aquí, en este país, sobre todo ese famoso escándalo de Enron, ustedes recuerdan muy bien, esos altísimos ejecutivos necesitaban hacer esas trampas financieras y contables. ¿Sería que no les alcanzaba la plata? ¿Estaban pasando necesidad? Por favor, ellos nadan en dinero. Entonces el problema no es la cabeza, uno sabe dónde está el bien y dónde está el mal. El problema es que hay un placer en eso, hay un placer en desquitarse. Ayer por la noche estaba viendo un especial, un programa de alguna de las cadenas aquí, que se llama algo así como Videos y Justicia, Video Justice lo llaman. Y el programa es cómo utilizan cámaras de televisión para decidir casos en las cortes. Entonces presentaban la historia de una cierta señora que tenía lo que pues casi todas las mujeres pueden considerar deseable, es decir, un esposo que la amaba, buen esposo, buen padre, unos hijos, tenía salud, tenía su automóvil, tenía el club, tenía todo, era aparentemente la historia feliz. Pero resulta que esta señora tenía una rival, una mujer de la cual ella quería desquitarse porque en algún momento quiso meterse con el esposo. Y entonces ella decidió, esta mujer feliz, esta mujer a la que todo el mundo consideraba la mujer feliz por excelencia, decidió que quería hacerle daño a esa otra vieja inmunda, y la manera de hacerle daño era hacerle bastante daño, matarla. Entonces esta mujer, la mujer del matrimonio feliz, con la casa feliz y el auto feliz y los niños felices, de esos hogares perfectos donde toman la foto y todo es inmaculado, limpio, saludable, la agarran en video y ahí aparece, ahí pasaron el video de ella, diciéndole a una persona, a un sicario, un matón a sueldo, diciéndole que le daba $2,000 para que eliminara a la otra mujer. $2,000 para eliminar a la otra mujer. El problema es que ese
sicario, ese asesino, era un agente del gobierno, y el agente del gobierno la habló con ella en un automóvil, y el automóvil tenía una cámara diminuta, y en la cámara diminuta queda la conversación, y queda lo que ella dijo, y queda absolutamente todo. Y ahí aparece el otro rostro de esta mujer, la esposa feliz, mamá feliz, esta mujer maravillosa, pagando $2,000 para que maten a la otra. Y yo hago una pregunta, esa mujer feliz con el esposo feliz y la casa feliz y el carro feliz, ¿esa mujer no sabe lo que está haciendo? Ella sabe lo que está haciendo. Y lo más deprimente de ese video es que ella le dice al sicario, no me parece mucho $2,000, yo podría gastar eso en una cartera. Eso dice una mujer que tiene muchísimo dinero, pero muchísimo. Yo me podría gastar $2,000 en una cartera. Entonces, tiremos eso para salir de esa inmunda asterisco, asterisco, rayita, rayita, culebra. Salgamos de ella. ¿Esa mujer no sabe lo que está haciendo? ¿Esa mujer no sabe que el solo hecho de comparar a un ser humano con una cartera y decir vale $2,000 una cartera, vale $2,000 deshacerse de esta vieja, esa mujer no sabe lo que está haciendo? Sí lo sabe, pero quiere sentir el placer de yo soy la reina, yo soy la poderosa, yo soy la que logra lo que quiere. Esas son las enfermedades del corazón humano, mis hermanos. El problema de la vida humana, el problema del ser humano no es que no sepamos. Todos estos ateos, óiganme los jóvenes, porque ustedes a veces se sienten tentados de decir, ah, esa fe en la guadalupana y esa fe en el Cristo y esa fe allá en los sacerdotes, eso era mi papá, eso era mi abuelo, pero ahora estoy en un país moderno y yo me voy a ir al college. Voy a ir al college y voy a hacer, dicen en Colombia, a veces jugamos con las palabras, voy a ser leído. Eso se equivale a leído, ¿no? Estudiado, una persona con formación. Ahora voy a ser leído, a ser instruido. Eso mi papá no sabe nada. Yo sí voy a saber. Tú que vas a saber muchas cosas, te vas a encontrar en el college, te vas a encontrar en la universidad, que los ídolos de nuestro tiempo son ateos. Ateos como Daniel Dennett, te doy los nombres para cuando los oigas, Daniel Dennett es uno de los ateos famosos de este país, Peter Singer, uno de los ateos famosos de este país, esos son los filósofos, son los pensadores de moda en los colleges, en las universidades aquí, y lamentablemente también en Inglaterra y en Canadá y en Australia. Esos son los ídolos de este tiempo. Y estos señores, ¿qué dicen? ¿Cuál es el mensaje de estos ateos? Que ellos no dicen que son ateos, sino dicen que son humanistas. El mensaje de ellos es, podemos ser muy razonables, podemos utilizar nuestra inteligencia. Y yo le respondo a Daniel Dennett y le digo, hermano, el problema no está en la inteligencia. La señora que dice que una vida humana vale lo mismo que una cartera, esa señora sabe en su corazón que está asesinando a un ser humano impunemente. Sabe lo que está haciendo. Ella sabe lo que está haciendo. Y ese otro señor que saca de los impuestos de los irlandeses miles de euros para darse el gusto de que pintó su casa y no le costó un centavo porque lo pagó con dinero del gobierno. Ese tramposo que no necesita eso. Porque eso es lo que da ira. El que se entra a una casa a robar porque tiene hambre. El que roba porque tiene hambre, de alguna manera, alguna justificación tiene. Pero ¿qué justificación le damos a estos señores? Que por el puro placer de la hice, pinté mi casa. ¿Y quién pagó eso? Los impuestos, papá gobierno, porque para eso hay plata. Y ese señor nada en dinero, pero todavía quiere robar. Y lo mismo, ¿por qué tuvo que dimitir el presidente del Partido Demócrata Cristiano hace, ¿qué? 5 o 6 años, por eso. Porque hizo trampa, porque desobedeció a la ley y recibió unos dineros que no eran. ¿Y ese señor es que no tiene inteligencia? Claro que la tiene. ¿Y la utiliza para qué? La utiliza para servir a su perverso corazón. Señor Daniel Dennett, señor Peter Singer, el problema no está en la inteligencia.
El problema está en los perversos caminos del corazón humano. El problema está en que el mal sabe delicioso. Por eso tanta gente se mete en lo que a veces se llaman aventuras. ¿Qué es una aventura? La aventura es tener un hogar hermoso y sin embargo andar pensando, bueno, y si yo pudiera conquistar, ¿será que yo todavía conquisto jovencitas? ¿Eso qué es? El hombre que hace eso, el hombre que pone en riesgo la paz de su hogar y muchos la pierden para siempre. El hombre que somete a la tortura, a la humillación, al desposeimiento, a la ira, el hombre que expone a sus hijos a todo eso por tener una aventura, ¿no sabe lo que está haciendo? Sí lo sabe. El problema es que el mal sabe delicioso. Y ese no es un problema de conocimiento. El problema no está en los conocimientos. El problema es qué hacemos para que el corazón empiece a desear, a amar, a caminar, a trabajar, a funcionar de otro modo. Ese es el grave problema. Y ese es el problema que Jesús viene a resolver. Entonces Jesús no es solamente un maestro contándole a uno dónde está lo bueno y lo malo. Eso ya lo hizo Moisés. Eso lo puede hacer Daniel Dennett. Eso lo puede hacer Peter Singer. Eso lo puede hacer cualquier persona que tenga dos dedos de frente. Yo tengo como 8 o 10. Y aquí hay gente que me gana. Una vez estaba yo en una Semana Santa y se acerca un muchacho y me dice, padre, le tengo una pregunta. Yo dije, me va a preguntar de la Santísima Trinidad o la presencia de Cristo en la Eucaristía. Y me dice el jovencito, padre, una pregunta, es que ¿qué tengo que hacérsela, padre? ¿Ustedes de dónde se persignan? Hermanos, cualquier persona, con dos dedos de frente, yo tengo como 8 o 10 y contando. Cualquier persona con dos dedos de frente sabe que tomar el dinero de los impuestos para pintar mi casa es un crimen, hermano, es un crimen. Eso lo sabe cualquiera. El problema no está en el conocimiento. El problema es quién cambia mi corazón para que yo piense y descubra que ese dinero todavía tiene mucho que hacer por los pobres de Irlanda y por los pobres del mundo entero. ¿Quién cambiará mi corazón? Jesús no viene solamente a decirme dónde está lo bueno y lo malo, eso ya lo había hecho Moisés. Jesús viene a traer la invasión de su amor que se llama la palabra gracia. Es la única palabra que me interesa que se aprendan hoy. La palabra gracia. Es la palabra fundamental de nuestra fe, la palabra gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es aquella acción, aquel regalo del amor de Dios que actúa en mi corazón y lo transforma para que yo obre en alianza con mi Señor, es decir, para que mi mente se ponga en sintonía con su mente, para que mi corazón esté en sintonía con su corazón, para que mis palabras estén en sintonía con su palabra. Esa es la gracia y eso es lo propio de nuestra fe cristiana. La gracia, y eso no lo tiene Confucio. Confucio era un tipo que hablaba muy bien, aunque por supuesto hay cosas de él que tampoco me gustan, pero muchas son muy buenas. Y Lao Tse tenía cosas muy buenas, y Mahoma tiene cosas muy hermosas, sí, no tengo miedo a decirlo. Y Buda tiene cosas interesantísimas, pero ninguno de ellos está en mí. Jesús, a través de esa invasión de su amor, entra, actúa, obra en mí. Ahora bien, mis hermanos, ¿qué tenemos hasta ahora? Tenemos lo siguiente, nos hemos preguntado qué es lo propio de la fe cristiana, hemos dicho Jesús es más que un maestro, y hemos dicho la razón por la que Jesús es más que un maestro es porque Él no solo enseña, sino que transforma. Y esa invasión de su poder, de su espíritu y de su amor transformándonos es lo que llamamos la gracia. Pero ahora viene una pregunta, ¿y eso qué relación tiene con la cruz? Porque antes dijimos que Jesús no solamente habló, sino que obró y padeció. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y dónde entra la cruz de Cristo ahí? ¿Qué tiene que ver la cruz de Cristo con esa acción? Porque lo propio nuestro no son solamente las palabras,
Hay gente que dice, hace poco veía en otro especial de televisión, salió una señora muy preparada, ella muy con muchos estudios, y ella decía, llevo no sé cuántos años, vamos a decir 30 años, llevo 30 años estudiando religiones comparadas. Y he llegado a encontrar aquellas cosas en las que son comunes todas las religiones. Por ejemplo, una cosa en la que son comunes todas las religiones es la regla de oro. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Eso lo tenemos los cristianos, los musulmanes, los judíos, los budistas, los shinto. Todo el mundo tiene eso. Muy interesante su trabajo, señora. Son 30 años que usted ha gastado en eso. Pero resulta que lo propio de nuestra fe cristiana no es esa frase. Esa la dijo Jesús también, como la han dicho muchos otros líderes. Pero lo propio de nuestra fe no es esa frase. Lo propio de nuestra fe no es una enseñanza de Cristo. Lo propio de nuestra fe es la acción de Cristo. Para los que están tomando apuntes, por favor, que esa frase no se les escape. Lo propio de Cristo no es la enseñanza de Cristo, sino la acción de Cristo. ¿Y cuál es su acción? Es eso que llamamos la gracia por la cual Él sintoniza, cambia mi corazón. O sea, el problema del ser humano es que el mal sabe delicioso. La solución que trae Cristo es mostrar el sabor del bien y desenmascarar el mal. Mostrar el sabor del bien y desenmascarar el mal. Y eso es lo que Cristo hace en la cruz. En la cruz muestra que el bien, aunque tenga una corteza amarga, en el centro es dulce. Y el mal, aunque tenga una envoltura dulce, en el fondo es veneno. Esa es la cruz. Repito, en la cruz, Cristo mostró las dos cosas: que el bien, aunque tenga una corteza amarga, en el centro es dulce. Y el mal, aunque tenga una envoltura dulce, en el fondo es veneno. Es decir, en la cruz, Jesús, por un lado, desenmascaró el mal. Y por otro lado, mostró el camino y dio la fuerza para alcanzar el bien. Esa fuerza para alcanzar el bien es la palabra que ustedes ya conocen bien, la palabra gracia. Esa es la palabra esencial. Eso fue lo que Jesús hizo en la cruz. Jesús desenmascaró el mal. Jesús en la cruz, en sus llagas y en su sangre, mostró las dos cosas. Mostró hasta dónde llega la maldad humana y cómo los pecados se van sumando los unos a los otros hasta finalmente destruir la vida de los más débiles e inocentes. Eso lo mostró en la cruz. El lenguaje, el grito de las llagas de Cristo es: el mal se suma, se acumula y se multiplica. Tu mal y el del otro y el del otro y el del otro se suma y se multiplica. Y finalmente termina produciendo muerte, veneno, destrucción en la vida de los inocentes. Entonces, la suma o multiplicación de tu egoísmo, más mi orgullo, más la mentira del otro, más el adulterio del otro, más la envidia del otro, termina produciendo un ambiente venenoso en el cual los fuertes algo pueden sobrevivir, pero los inocentes, que son los niños, los enfermos, los pobres, los ancianos, los que tienen discapacidades, se hunden. Jesús escogió en la cruz ser el discapacitado, el pequeño, el inocente, para mostrar en su propia carne, mostrar con el lenguaje escandaloso de su sangre: mira lo que produce el pecado. La sangre de Cristo es el grito elocuente que muestra qué es el pecado, qué produce el pecado. Mira lo que hace el pecado en los inocentes. Es lo mismo que encontramos cuando toman fotos a los fetos abortados. Mira lo que produce el egoísmo. Mira la muerte. Mira cómo eso que parecía tan delicioso, ay, vamos a tener un poquito de placer, la envoltura dulce, pero en el fondo veneno y muerte. Jesús en la cruz desenmascara el pecado, muestra la realidad del pecado. Mira, esta es la verdad del pecado. Mira hacia dónde conduce ese camino.
Pero lo maravilloso es que esas mismas llagas y esa misma sangre no solo están gritando una denuncia, sino que están gritando un anuncio. Y ese anuncio es el anuncio del amor y de la misericordia del Padre. Porque es el Padre el que nos está entregando a su propio Hijo. Y entonces, cuando nosotros contemplamos la cruz de Cristo, no estamos simplemente recibiendo palabras que nos enseñan, sino estamos siendo expuestos a las toneladas del amor infinito de Papá Dios que me ha entregado a su propio Hijo. Y por supuesto, cuando yo me someto a ese tratamiento, a ese sol esplendoroso, quemante de amor, entonces mi vida es cambiada. Porque yo no puedo estar bajo el influjo de ese sol de amor sin ser bronceado. ¿Qué bronceado? Quemado por esas llamas de amor. Entonces en la cruz de Cristo aparece, número uno, la realidad del pecado. Número dos, el tamaño del amor del Padre. Y es ese tamaño de amor patente en la cruz, ese tamaño de amor es el que me cambia. Por eso toda gracia pasa por la cruz de Cristo. Por eso es a través de la cruz de Cristo como brilla, como aparece ese amor. Y por eso en la cruz es donde a uno se le revienta el alma, es donde a uno se le rompe el corazón, es donde a uno se le agrietan las murallas de egoísmo y de orgullo, y donde uno empieza a recibir las aguas saludables de la gracia. Claro que esas aguas no vienen de a gotas. Ah, cuando tú abres esa puerta, entra el torrente, entra la inundación, y entonces tú sientes que puedes nacer de nuevo, y entonces tú sientes que empieza una nueva historia para ti. Eso se siente ahí, ahí, ante la cruz del Señor, porque ahí quedas expuesto al poder de un amor que brilla en las llagas de Cristo. Fíjate cómo las mismas llagas denuncian el pecado y anuncian el amor. Es increíble. Pero todavía tengo más que decir de esas llagas de Cristo. Esas mismas llagas no solo hacen estas dos cosas, sino que hacen una tercera. Me muestran el verdadero camino. A mí, por supuesto, lo mismo que a ti, me cuesta trabajo tratar de ser bueno. Porque el bien tiene una coraza que a veces es amarga. Precisamente como el pecado es tentación, como el pecado lo tienta a uno, como el pecado aparece tan atractivo, es dura la virtud, es dura tratar de ser honrados, sinceros, humildes, puros, generosos, justos. Eso es duro, eso cuesta. La corteza del bien es amarga, es dura. Pero Jesús, que luchó, Jesús que peleó en la cruz la buena pelea, Jesús que en la cruz peleó la buena batalla, Jesús me muestra, ese es el verdadero camino, aunque cueste. Entonces Jesús en la cruz también es mi camino. Estas son las tres cosas que es Jesús en la cruz. Te las repito, me interesa mucho que esto nos quede muy claro, mis hermanos, porque no quiero que ni uno más de ustedes piense que da lo mismo creer en Daniel Dennett que creer en Jesucristo, o que piense que da lo mismo creer en Buda que creer en Jesucristo, aunque Daniel Dennett merece todo nuestro respeto y nuestra oración, porque está muy enfermo, entre otras cosas. Tuvieron que hacerle una intervención al corazón no hace mucho. Y salió de ese coma terrible, salió y se despertó para decir, sigo siendo ateo. Hay que orar por las personas. Con amor, con generosidad. Solo Dios dispondrá de él. Pero nosotros tenemos que seguir orando. Hermanos, ustedes no se dejen cambiar a Jesucristo. Las tres cosas que me enseña la cruz de Cristo. Número uno, la realidad de muerte del pecado. La realidad homicida del pecado. Número uno. Número dos, la más importante de todas. La grandeza inconmensurable del amor del Padre. Y número tres, el camino verdadero para mi vida. Así cueste. Esas son las tres grandes enseñanzas de la cruz. Pero lo maravilloso es que no son solo enseñanzas, son acciones, son obras poderosas, obras reales de Jesús en mí. Y en eso, Jesús es único, Jesús es incomparable. Hermanos, hermanos míos, qué grande es nuestra fe.
Por eso la fe nuestra se resume en eso, en ese signo que nos repetimos tantas veces. Ahí, ahí está todo, ahí está todo, ahí está el centro. Jesús es maestro, claro que es maestro, es el divino maestro, pero es más que un maestro. Lo que Él me da es más que unas palabras. Lo que Jesús me da es la gracia, es la acción incomparable, la inundación de su amor que me transforma. ¿Cómo logró Cristo eso con la cruz? Mostrando la realidad homicida del pecado, revelando el rostro compasivo del Padre Celestial y mostrando también el camino que, aunque arduo, conduce a la vida eterna. De pie, por favor. Vamos a ponernos de pie. Vamos a pedirle al Señor que selle con su Espíritu esta enseñanza, estas palabras, que queden grabadas en nuestro corazón, que sepamos de hoy en adelante y para siempre sepamos quién es Jesús, cuánto ha hecho por nosotros y por qué este Jesús no se puede comparar con nadie, con nadie. ¿Quién es el otro que ha muerto así? ¿Y quién es el otro que ha resucitado para la gloria del Padre? ¿Quién es el otro que anuncia esa vida eterna? ¿Quién es? No lo hay. Él es el único, Él es el incomparable, Él es el Señor de cielos y tierra, Él es el Rey poderoso, Él es el Cordero degollado que está en pie para proclamar la gloria del Eterno Padre. Señor, sella con tu Espíritu esta asamblea, sella con tu divina sangre, Señor, esta asamblea. Haz que lo hermoso y lo grande que tú has querido darnos no se pierda. No permita, Señor, que el enemigo en este momento arrebate de nuestra mente o de nuestra memoria el corazón de nuestra fe. Haz que estemos adheridos, abrazados a ti. Haz que nuestro amor, Señor, no tenga límite. Bendito seas, Jesucristo. La gloria y la alabanza para ti, Señor. Ahora voy a trazar sobre ustedes la señal de la salvación. Y al recibir esa señal de la cruz, dile a Jesús: hoy sé por qué estás en la cruz y hoy te agradezco el milagro de amor de la cruz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.